Amigos, estarán ustedes sorprendidos como yo. Sí, sí. Nos encontramos en el mismísimo centro del Emporium de Gamarra, que fue clausurado durante 48 horas por el alcalde de la dictadura. Para poder eliminar, amigos, a los ambulantes, a los vendedores informales y a los amigos de lo ajeno. Y yo, sorpresa, además de todo eso, también se han encontrado más de 1000 conexiones clandestinas de agua, de luz, de teléfono, de cable y 2 ratas muertas. Ahora, amigos, como pueden ver, todo está más ordenado, más limpio. Se puede transitar con tranquilidad. Es increíble. Es más, ya me estoy animando a poner aquí una tienda para vender mis fideos del Manu. Ya que ya se está acercando diciembre y así como está la situación, no la veo. ¡Te escuché, barbón! ¿Te parece o ibas a empezar a rajar de mí? Jamás, jamás de los jamases. Más bien aprovecho para preguntarle, don Genaro, si para fiestas va a dar panetón. No solo panetón, Alejandro, y de lata. También va a haber el pavo relleno, champán importado, chocolate hindú, frutas secas y trufas belgas. Don Genaro, don Genaro, ¿y a partir de cuándo comienzan a repartir ese canastón? Para diciembre. ¿Antes del 24? No, para el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, caíste. Además, no te olvides que las deudas viejas no se pagan y las nuevas hay que esperar que envejezcan. ¿Alguna queja? No, don Genaro. Ninguna, como siempre. ¡Ninguna! ¡La tuya! Solo quería preguntarle, ¿cómo está haciendo para comunicarse conmigo, que no lo veo? Bueno, ¿ves ese maniquí que está detrás tuyo? Sí, pero ¿cuál? ¿Cuál? El que se parece a Jessica. Ah, este. No me diga que... Así es. Uno de los 3.340.000 cabellos de la peluca. Es una fibra óptica nuclear que posee un micrófono que expande sus ondas por el espacio sideral, por donde transmite mi voz por los campos electromagnéticos del aerolito de Puno. ¿Y cómo lo hizo? ¡No me grites, carajo! No te olvides que soy el zar de las telecomunicaciones. Bueno, si haces bien el reportaje, mañana sube. ¿Subo a cobrar? Déjame terminar. Mañana sube Rating el Panorama o lo desempolvo y lo pongo a Morosini. No, tú sabes que lo que yo digo va a misa. Amén. Sí. ¿Sabes qué? Deja de perder el tiempo y justifica tu pan, carajo. Está bien, don Genaro. Bien, amigos, a seguir trabajando. Por nada. Ahí viene un representante de las fuerzas policiales que garantiza el orden aquí en Gamarra. Aquí lo tenemos. ¡Ah, tranquilo! ¡Acá hay pasada! ¡Vamos antes! Es increíble. Por favor, un poco más de respeto. Capitán. Sí, ¿qué pasa? Realmente, por favor, señores ambulantes, no insistan. Amigos, son ambulantes que están descontentos con esta situación, que atacan a la fuerza policial. Realmente, verlo a mi lado me da una seguridad increíble. Gracias, para eso estamos. Díganos, capitán, infórmenos, ¿cómo está la situación aquí en Gamarra? Bueno, como usted ve, todo normal, todo bien. Y si ningún ambulante... Eso es lo esencial. Eso es lo más importante. Sí. Sin ningún ambulante. Pero me imagino que nada de violencia. Por supuesto, nada de violencia. Acá respetamos los derechos humanos. Muy bien. Claro. Muy bien. Eso, amigos, es importante esto de que nada de violencia... Perdón, pero... Sí. ¿Por qué su palo está ensangrentado? No, que se metió una vieja a vender papa rellena y la muy terca no quiso irse. Y la agarramos entre todos y la masacramos a palo. A propósito, ¿A propósito, no quiere una papita rellena? Gracias. Capitán. Un momentito, por favor, un momentito. Mire, ve, ya se metió un ciego a vender caramelos. ¡Ey, tú! ¡Sal de ahí! ¡Ah, no sé con quién te metes! ¡Sal de ahí!
Así que el ciego me ha visto, se está corriendo. ¡Ey, aguante ahí! ¡Aguante ahí! ¡Aguante! Pobre, pobre. Es que profesional es la vara de la ley. De lo que no nos podemos quejar, amigos, es que todos los ambulantes... ¡Qué increíble! Aquí vemos a un ambulante que ha hecho caso omiso a la ley municipal. Como siempre, no falta. Vamos a hablar con él. Señor ambulante, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué no acata la medida? Si me permites una mordida, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Padre Mariquín! ¡La prensa, me muero! ¡Horror! ¡Padre Mariquín! ¿Pero qué? ¿Cómo que mordida? No, no dije mordida. Lo que dije es que Gamarra está tan diferente que me metí una perdida. ¡Claro! ¿Dónde estoy? Pero, padre, ¿qué hacía aquí? Bueno, aquí estaba buscando a alguien para que me inaugure. ¿Cómo que lo inaugure? No, que me inaugure el puesto de ambulante para vender mis polos, mis camisas y suspensores del hogar para sacar fondos para los niños del hogar en esta Navidad. Pero, padre, ¿es que acaso usted no sabe que está prohibido el comercio ambulatorio? Bueno, la verdad que aquí entre nosotros, a mí me encanta lo prohibido. ¿Acaso no se acuerda cuando Eva le dio la manzana prohibida a Adán? Le da una mordida. Pero, padre, por favor. Disculpe, pero me dejé llevar por el pecado original. Padre, ¿no le parece a usted un poco peligroso andar por aquí solo? Usted, que es tan fino y delicado como una pluma en el viento. Tiene razón. Soy una pluma de cisnes buscando que venga el aire en punta. Padre, por favor. Como usted sabrá, así me verá todo el tiempo. Solo con mi soledad, totalmente solo. Padre, precisamente ahora que dice solo, ¿qué ha sido de su...? No sé de quién me habla. Padre, el que le... Esto, no sé a quién se refiere, disculpe. El que lo pone al... Como usted no se enteró de ese trabajador de Pesca Perú que protestaba calato, ato, en los techos y le picó una avispa venenosa en el foto. No me diga que era... Sí, y murió. ¿Se murió su asistente? No, la avispa. Porque este maldito en el poto tenía más veneno que una víbora. Por eso a mi asistente le canta ¡víbora! Ese nombre te han puesto porque en el poto llevas el veneno mortal. ¡Ay, que estoy hablando! Padre, por favor. Por eso que a partir de ahora me verá usted solo con mi soledad. Por supuesto que sí. Lo felicito. ¿Pero qué haces acá? ¿Quién te dejó salir? ¿Quién te abrió la jaula, animal? Ah, soy animal ahora. Animales. Primero soy víbora, ahora soy animal. ¿Ah? Y encima todavía, ¿ah? Me quieres dañar, me quieres malograr, me quieres desfigurar todavía. ¿Cómo eres? ¿No? ¿Cómo eres? Vete de mi vista. Me voy. Vete de aquí, vete de acá. Le gaña de pollo como quillo. Eso es lo que ves. Ya, está bien, me voy, pues me voy. Vete, me largo de acá y nunca más me iré buscando. No me interesa. ¿Ah? Sin vergüenza, todavía me ignoras, esa es la pica que me da. Me largo. Pero antes que todos se enteren, señores, todos se tienen que enterar. A ver. Yo soy el que lo perfora al padre. ¡No! ¿Cómo es eso que? ¿Cómo? ¿Qué es el que lo? El que lo. ¡Lo perfora! Dios mío, maldito. No. Mire, aquí mi asistente, cuando dice que es el que me perfora, sí, se refiere a que él es el encargado de perforar las prendas de vestir que vendemos, claro. Y luego yo pongo el remache. Por eso él dice que es el que me perfora, pero la ropa. Claro, no es eso. Que esa perforada era... ropa, por supuesto. Me parece muy bien. Ya te vi el mundo. Estúpido. Padre, justo a tiempo su aclaración. Una pequeña pregunta. Entonces, padre, usted
¿No está de acuerdo con el reordenamiento de Gamarra? Bueno, la verdad, mira, la verdad yo... que no estamos de acuerdo por la sencilla razón, ¿ah?, de que no es posible. ¿Dónde van a quedar nuestros hijos? Somos una cantidad enorme de ambulantes. Ya se acerca la Navidad y ¿cómo vamos a quedar para el panetón, para los juguetes? Yo peor, estoy perjudicado porque yo tengo 4 cajas escondidas de los juguetes chinos con bastante plomo para todas las criaturas. ¡Estúpido! ¿Qué cosa? ¿Pero quién te dijo que abrieras el hocico, rata de contenedor? Vete de mi vista, basura. Oiga, usted, yo no le he preguntado nada, saliva de muerto. Vete, vete. Ya, ya, me largo, me largo. Mira, lárgate. Ya, me maldita sea la hora que te rehabilité, cholo fumón. Ya, también dime, cholo fumón, lo que quieras, serrano, cholo, insúltame, inca. Y todavía se juntan los dos, es la pica que me... ¡Lárguese, terrocalero! ¡Ah, terrocalero, sí, soy ahora, pues, ¿no? Ahora son amigos, son dúos los dos, son amigos. Somos como Toledo y Borriti. Él me tapa a mí y yo lo tapo a él. ¡Padre, por favor! ¡Padre! Mi vergüenza todavía, pero me voy. Me voy y nunca más me busques. Me largo de acá. Ya, y nunca más me vas a... la cara, me largo. Basura. Pero antes que todos se enteren acá, todos en Gamarra, se tienen que enterar, señores de Gamarra, que se entere también el alcalde, su esposa, su familia, su hijo, señores. Lo que ¿ah? El padre es el que toda la noche me la mide. ¡Estúpido! ¡No!